Buenos días, chicos. Tercer día en la Cataluña Bike Race. Oh yeah. Ya me veis aquí cargado como una mula, con todo el equipo aquí detrás. Llevo tres cuerpos de cámara, flashes, barrera. Hoy llevo todo otra vez. Hoy como el primer día, así que voy a ver si me pego un paseíto, encuentro dónde estamos y a volar. Bueno, chicos, ya está todo listo. Estamos en el sitio, estoy donde voy a estar yo con la cámara de mano. Y nada, os quería mostrar un poquito cuál es el encuadre, ¿vale? Para que veáis, no sé si se aprecia muy bien, voy a ampliar un poquito. ¿Veis ese charquito que hay ahí en medio? Vale, la idea de ellos van a coger ese peralte y yo les voy a hacer la foto desenfocando con la piedra y el charquito de agua, ¿vale? Y espero que quede un saltito de agua ahí diferente, chulo a lo que he hecho estos días, ¿vale? Y que salga algo potente, ¿vale? Para ello, como siempre, voy a usar el 70-200, mi fiel amigo. Más guapo él. La verdad es que es un objetivo muy bueno, que quiera unos desenfoques muy chulos, lo metes a 3,2, a 3,5, 4 incluso, y te hace un desenfoque del primer plano porque lo dejas cerca y ellos enfocados, muy chulo. Además es muy rápido de enfocar, así que os lo recomiendo de verdad, ¿eh? Si tenéis la posibilidad, pillaros un cacharro de estos, o si no un F4, lo que sea, ¿vale? Dependiendo. Abajo os muestro la fotocélula, porque hoy sí tengo foto de célula, igual que ayer no la tenía, y tengo dos cámaras más haciendo fotos, una con un 16 y una de 50 milímetros en un peralte, con una muy pegado al peralte, que creo que va a quedar muy chulo, espero que nadie se escape y me reviente el chiringuito, y otra en el peralte, en frente del peralte, cuando están así, con la idea de cogerles punta. Bueno, chicos, os muestro un poquito qué es lo que tenía por aquí hoy. Mirad, tenía escondida ahí la célula, ¿vale? La ves ahí en el arbolito, escondida aquí tranquilamente, ahí agarrada con cinta americana, con su espejito ahí delante, ¿vale? Y tenemos ahí, como veis, un flash pequeñito, luego el Ranger cuadra y la cámara, ¿vale? Y en aquel lado, allí en un tripodín que hay ahí, ¿vale? Que no se ve muy bien desde aquí, a ver si me agacho un poco mejor. Ahí está la... Espera, que viene un tico. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, pues ahí delante, en el trípode, está la cámara que dispara el flash grande, el Ranger cuadra, ¿vale? Y la Canon, que es esa que está ahí en el trípode, dispara el flash pequeñito, ¿vale? Y la idea es que cada una de ellas coja una cosa, ¿vale? Y que no se vean entre ellas, ¿vale? Y otra cosa, que no se vea tampoco... ¿Viste cómo se ha disparado? Y que no se vea tampoco la célula, ¿vale? Desde donde están ellos, desde aquí no se ve la célula y quedan unas imágenes muy guapas, ¿vale? Os dejo... Mira, vamos a ver cómo pasan uno y cómo saltan, ¿vale? Para que lo veáis, mira. Por ahí y plas. Pasa por ahí y plas. Bueno, como os contaba, vamos a recoger. Ya se ha acabado el tercer día. La verdad es que se ha quedado un día bueno. He pasado un poquito de frío, pero bueno, al final yo creo que han salido unos fotones de verdad muy chulos. Así que ya os iré poniendo fotos. Venga, vamos a recoger que nos vamos para Madrid. Es el COVID Pacha, recordamos, para el que no lo veis el otro día, es la mascota de Barcelona, COVID, de la palanca y una cosa. Bueno, amigos, ya por fin en casa, después de 7 horas de coche, ya hemos llegado a casa, así que ahora toca ducha y a descansar, y mañana a preparar el vídeo para que podáis verlo esta semana, y espero que os haya gustado y nos vemos en otros vídeos, ¿vale? O sea que ya sabéis, suscribiros por aquí, en algún sitio, ¿vale? Os dejaré el enlace y nos vemos en otra. ¡Chao!